Aten Capital les canta las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes, compañeros y compañeras, audiencia, en este programa de verano. Estamos con Brenda León, que es miembro de la directiva Aten Capital. ¿Cómo andas, Brenda? Hola, Angélica, ¿cómo estás? ¿Todo descansando muy bien? ¿Un poco? Descansando, aprovechando las vacaciones. Un poco también, bueno, con la situación política, un verano muy movido, pero en este programa queremos hablar de algo un poquito más placentero, ¿no? Tal cual. Queremos aprovechar que estamos de vacaciones para hablar justamente de lo que es un derecho, digamos que es justamente este momento que nosotros nos tomamos como una licencia anual, pero que es obligatoria y que también es remunerada y que en el caso de la docencia también está contemplada en todos los trabajadores, tiene un marco normativo, legal, que lo contempla. La ley, por ejemplo, la ley del contrato de trabajo, que es la que la contempla como justamente una licencia anual obligatoria y remunerada, y que en el caso de los docentes empieza el 2 de enero y para quienes tienen mayor antigüedad termina el 5 de febrero. ¿No son 3 meses? No son 3 meses, como nos decían. Pero es bien importante también tenerlo en cuenta de que no todos vamos a tener esa licencia, digamos, mensual, sino que dependerá de la antigüedad de los compañeros. Nos vamos a incorporar todos el 6 de febrero, así como también el resto, digamos, del personal que trabaja en las instalaciones educativas, por lo menos los que tenemos este régimen, ¿no?, de vacaciones en el verano. Y la idea era charlar un poquito de esto, que también es un momento que celebramos, porque nos lo merecemos mucho después de llevar adelante una tarea durante todo el año y con los desafíos que se presentan, digamos, para el año que viene. Así que bueno, sí, queríamos... seguro que además de plan de lucha, todo lo que están sufriendo las escuelas, entonces está bueno que hablemos de un derecho ganado, como vos decís, y también en relación a los beneficios que tenemos por lo que aportamos todos los meses, ¿es así? Tal cual, sí. Queríamos charlar también un poquito de eso porque, bueno, tenemos el derecho al descanso, al disfrute, a pasar tiempo de calidad con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros afectos, pero también a viajar, a disfrutar, digamos, de lo que consideramos el turismo, que no debería ser, digamos, una práctica solamente para un sector de mucho poder adquisitivo, sino también para todos los trabajadores. Y eso es parte de lo que queremos charlar hoy y que forma parte de lo que nosotros defendemos todos los días y que es el derecho a hacer uso de las prestaciones de nuestra obra social, en este caso instituto. Entonces, atención, uh-huh, afiliados y afiliadas de instituto, no solamente trabajadores de la educación, sino los otros organismos estatales que también aportan y son parte de esto. Brenda nos va a contar un poquito sobre los beneficios que tenemos. Sí, también hablar de los beneficios y las deficiencias que tiene, digamos, esta oferta turística, esta prestación que nos gustaría que funcione mucho mejor, pero que hoy cuenta con complejos turísticos en toda la en varios lugares de la provincia y también en Río Negro, en Las Grutas y en Mar del Plata. Son 6 complejos turísticos que por lo general los que estamos... Pará, un poquito más despacio, porque a ver, pero yo no sabía todo eso, me estoy enterando. ¿Cuántos lugares son? Son 6 en total, y de los cuales uno está en Capital, tenemos dentro de la provincia tenemos uno en Capital, uno en San Martín de los Andes, que es un hotel, en Villa La Angostura tenemos una hostería y un complejo de cabañas. En Cabiahue tenemos un hotel, ¿sí? También tenemos en Copahue el plan termal, digamos, todo ese complejo que es bellísimo, muy importante también para llevar adelante turismo vinculado a la salud, ¿sí? Uh-huh. Y después tenemos en Las Grutas y en Mar del Plata. Mira vos, ¿y en Las Grutas qué hay? Y en Las Grutas hay 2 propuestas, digamos, una que es de camping y otra que es cabañas hasta 6 personas y que es la que más se demanda en esta época, obviamente, claro, que también como las de Mar del Plata y el resto, ¿no? Nosotros escuchamos mucho en las noticias de que los afiliados, las afiliadas que superan los 100.000 en la provincia, también hay que decirlo, hacen cola para poder acceder a esta prestación por los beneficios que tiene, ¿no? Que es una cuestión de que es financiada y también que nosotros hemos defendido que sea turismo social, o sea, que una tarifa accesible, digamos, claro, para nuestros salarios. ¿Y en Mar del Plata que hay un hotel? Hay un hotel, sí, con más de 40 habitaciones y que más o menos, digamos, para que tengan una idea, las tarifas que ya están publicadas desde
desde fines de noviembre y comienzos de diciembre, no superan, en el caso de la habitación doble, los 24.000 pesos. Entonces, uh-huh, hace posible para los compañeros y las compañeras tener una propuesta a la que puedan acceder, ¿no? En relación a lo que sale cualquier otro hotel, ¿no? Tal cual, sí. Las cabañas rondan los 30.000 pesos, las hosterías, bueno, en el caso del camping de Las Grutas que vos me preguntabas, los 3.600 pesos por persona el día, bueno, se tiene que pagar además el vehículo, bueno, son, claro, cuestiones extra, pero que aún así, digamos, con todas estas ventajas que tiene poder acceder a ese turismo, queda totalmente insuficiente para la cantidad de afiliados que somos. Por eso escuchamos en las noticias las largas colas que hay durante noviembre, que es el mes en el que se hacen las reservas, para poder acceder, que capaz que hacen un día de cola las afiliadas y los afiliados. Entonces, evidentemente, también hay que poner un llamado de atención de que estas propuestas que hacen posible que nuestro derecho a descansar, a disfrutar, también lo podamos ejercer concretamente, tendría que ir pensándose en ampliarse, ¿no? No solamente ampliarse, sino también llevar adelante un mantenimiento como corresponde, porque son construcciones que hemos logrado hacer con aporte de los afiliados, entonces son nuestras. Porque, ¿sí?, todos los meses nos descuentan de nuestro salario. Sí, ya lo había explicado también Patricia en algún programa, pero que nosotros hacemos aportes, el Estado hace sus contribuciones, pero son edificios que se han construido en los últimos 30 años, es nuestra obra social y nosotros queremos defenderlo porque es nuestro derecho también a hacer uso de ellos, ¿no? Y la estrella un poco, o el lugar que todos más conocen, son las termas. Sí, en realidad también, además de porque todo el mundo quiere acceder a esa prestación, es porque está muy vinculada a los servicios de salud. Claro. ¿Viste? O sea, tiene beneficios desde el punto de vista termal, mineral, que además atiende a personas que están derivadas con problemas de salud, se hacen tratamientos termales, y es muy importante, digamos, en ese sentido. Bueno, vamos a ver un video que hizo el Movimiento de Jubilados, que hace una denuncia sobre la situación de justamente... Dale, y después lo charlamos. Dale, dale. El Movimiento de Jubilados investiga. Termas de Copahue. El uso de las termas está limitado y tienen un mantenimiento muy escaso. Este mantenimiento debería hacerlo la provincia. El baño 6, vapor y nebulización para dolencias respiratorias, no funciona hace 2 años. El baño 5, para afecciones de la piel, este año está cerrado y el servicio para dermatología está limitado. El puente que une el complejo con estos baños está roto. La Laguna Verde está clausurada hasta el 15 del 1. El instituto además eliminó el hidropulsor de sulfuro. Una prestación que reemplaza a los masajes que rondan los 3.500 pesos. Que se utilizan para afecciones óseas y articulares. En los últimos años, cada vez menos trabajadores prestan servicio en las termas. Menos masajista, menos bañero, menos administrativo. Los presupuestos de obra ya están aprobados desde el año pasado. Las obras, ¿dónde están? ¿Sabías que tenemos Telegram? Búscanos como Aten Capital en Lucha y suscribiste a nuestro boletín. El Movimiento de Jubilados investiga. Hoteles del Instituto, Cabiahue, Copahue. No funciona ninguno de los dos hoteles. El 20 de enero empezaría a funcionar el de Cabiahue, pero sin comedor por falta de gas. A las personas derivadas, las más comprometidas por temas económicos o de salud, le dijeron que vaya a hoteles privados. Los hoteles privados están todos funcionando. Cobran entre 20.000 y 25.000 pesos por noche por persona. Los hoteles de instituto se construyeron con la plata de los afiliados. Son nuestros. Son nuestros. El Consejo de Administración no mantiene los hoteles de estas termas.
Si no abren, estamos perdiendo derechos. Estamos en calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Búscanos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. Bueno, buenas tardes. Seguimos en este programa de Aten Capital con Brenda León, la compañera de la directiva. Y acabamos de escuchar, Brenda, un audio sobre la situación del Hotel de Instituto en Las Termas, que es un lugar muy, muy querido, muy apreciado, que hizo el Movimiento de Jubilados. Sí, es importante lo que viene haciendo el Movimiento de Jubilados y también lo ponemos en relevancia, por más que no sea de este año, porque quisiéramos que todos los compañeros y las compañeras también tomen una actitud de, bueno, justamente de corroborar que las instalaciones, nuestras instalaciones, de nuestros nuestras prestaciones estén en condiciones. Y en este video se ve justamente la falta de mantenimiento que lleva adelante el Ejecutivo, en este caso el Consejo de Administración de Instituto, tiene que asumir la responsabilidad de hacer un mantenimiento, porque cuando no se hace mantenimiento se cortan las prestaciones, ¿sí? Es lo mismo que nos pasa con el ámbito de la salud. Y en el caso, decíamos, del complejo Cabiahue-Copahue, es muy complejo porque hay personas afiliadas y afiliados que han sido derivadas, ¿sí?, para poder hacer tratamiento de los problemas que tienen. Estamos hablando de una cuestión de salud ya. También estamos hablando de una cuestión de salud. Si bien todo turismo, ¿sí?, tiene que ver con justamente llevar adelante una práctica saludable, poder disfrutar de la vida, en este caso puntualmente tiene que ver ya con situaciones muy puntuales que deberían estar garantizándose. Así que está muy bueno lo que ha hecho el Movimiento de Jubilados. Espero que podamos tener una actualización de cuáles son las condiciones de todos los establecimientos, no solo Copahue y Cabiahue, sino también del resto de los complejos turísticos que están en la provincia y en las grutas y también Mar del Plata, ¿no? Tenemos que defenderlos, ¿no? Exacto. Esa es la consigna, porque son no mantenerlos, no cuidarlos, está atentando contra nuestro derecho, digamos. Sí, abre la privatización también, porque también, cuando no funciona, la gente dice, bueno, que lo privaticen, y me imagino que un montón de ojos deben estar por sobre esos lugares porque son muy preciados. Tal cual. Ojos privados, digo, sí, ¿no? Sí, bueno, es lo que pasó también en Primeros Pinos, ¿viste? Ahí tenemos un establecimiento abandonado que funcionó unos años, que era una hostería con toda una propuesta turística que le daba, que presentaba una propuesta familiar y local en invierno para poder disfrutar de un centro de esquí accesible, ¿no? Los centros de esquí que sabemos que son para un sector privilegiado, sino un centro de esquí para las familias, para la región, y que realmente es una demanda de un montón de gente que en invierno no encuentra una propuesta y que hoy están pensando en licitarla, ¿no? Hace tiempo que está abandonada, han dejado ese lugar totalmente abandonado, y nosotros tendríamos que también exigir que se abra y que esté a cargo del Estado, ¿no? Qué interesante lo que decís, sí, sí. Yo por lo menos no sabía lo de Primeros Pinos, así que porque eso hacen, ¿no? Primero vacían y después privatizan. ¿Sabes qué pensaba, Brenda? Y le comento a la audiencia que cuando en relación a la cuestión de las vacaciones y el ocio, que hay una generación que lamentablemente por la precarización laboral no tiene este derecho, porque digamos de la reforma menemista para acá han intentado quitar derechos y nosotros todavía los sostenemos con mucha lucha, que estos derechos están ligados a la historia del movimiento obrero argentino también, porque digamos fue un movimiento obrero que se organizó con los sectores anarquistas, socialistas, donde se planteaba una mirada sobre el mundo, sobre un mundo mejor para vivir, para los trabajadores, y la organización cooperativa, social que tenían entre ellos, no era solamente alrededor de los derechos laborales, ¿no? Contra la explotación patronal, sino también con el derecho al ocio. Tal cual. Y a la educación y a poder leer, por ejemplo. Entonces habían bibliotecas populares, se organizaban entre ellos, clases para sus hijos y sus hijas, teatros también. Bueno, acá también en Neuquén hay un lugar emblemático que está en la Torre de los Periodistas, que fue expropiado por la dictadura militar y todavía no lo devuelven, que los periodistas lo habían dejado para que sea un teatro para la comunidad, que es el subsuelo, que ahora es un garage y que todavía está usurpado. Es un robo que realizó apenas, digamos, en marzo de 1976, cuando fue el golpe de la dictadura militar. Toman dos medidas, intervienen en el U5 y usurpan ese lugar. Y ese lugar, la idea era ser un lugar de ocio. Bueno, las vacaciones están relacionadas con esta idea del derecho al ocio también, es decir, que la vida no termina solamente en trabajar en una situación de
superexplotación, ¿no? Del obrero, por eso se luchaban por las 8 horas, ¿no? 8 horas para trabajar, 8 horas, y el derecho al descanso, al ocio, a las familias también. Uh-huh. Y es una cuestión de salud, y más aún, digamos, cuando yo pensaba recién cuando hablamos de las termas, que las compañeras y compañeros que se jubilan también tienen necesidades diferentes en relación a su salud. Uh-huh. Entonces, que el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, que fue creado en el año 70, tenga esto, es algo que tenemos que defender con mucha presencia, porque quizás lo más tangible, lo más cercano, es cuando no te cubre el coseguro y todo el mundo ve que todo lo que estamos aportando y cómo te van imponiendo una reforma laboral en ese sentido. Por eso las compañeras jubiladas siempre dicen auditoría externa, porque no sabemos qué hacen con nuestra plata. Uh-huh. Pero la cuestión de la salud y el ocio también tiene que ver con la salud del trabajador. No es solamente cabía de copagüe, sino que uno necesita descansar, estar con la familia. No sí. Son como las mejores tradiciones del movimiento argentino. Me parece importante lo que decís. Ojalá pudiéramos disfrutar de establecimientos así para poder colectivizar, digamos, esta instancia recreativa también en el verano de nuestra localidad, tener más propuestas, digamos, clubes, espacios recreativos, que se ofrezcan por estas instituciones que nosotros sostenemos con nuestros aportes. Un dato que también es importante, que nos lo traía el movimiento de jubilados, que durante los primeros años donde se construyeron estos complejos turísticos, el Estado no hacía contribuciones, porque la relación de activos y pasivos era tan, digamos, favorable, digamos, para los aportes que hacíamos los trabajadores, que ellas sostienen que prácticamente estos alojamientos y todos estos complejos los hemos construido los trabajadores. Así que qué mérito, digamos, de poder sostenerlos, de poder defenderlos y exigir también, no siempre, digamos, estar en una lucha defensiva, sino también reclamar de que si hace 30 años que no se hacen nuevos edificios, que se pueda, digamos, agregar, que se pueda sumar equipamiento. No, me acordaba mientras te escuchaba que hay un predio del instituto en la calle Gatica muy grande, que está prácticamente abandonado, uh-huh. que debe estar recontracodiciado por los privados, y que ahí se podrían hacer piletas de todo. Tal cual. Y por eso es importante hoy, si bien, o sea, nos dedicamos a nombrar cada uno detalladamente, es porque todos los afiliados y las afiliadas tenemos que saber que esos lugares están, digamos, bien. Porque justamente tenemos que no solamente poder hacer uso de ellos, sino también resguardar colectivamente que se sigan sosteniendo y que se siga ampliando, digamos, la prestación. Pero esto que vos decías acerca, digamos, de la colectivización de la recreación y el derecho al ocio, me parece sumamente importante también para ponerlo en, digamos, en primer lugar, digamos, de este momento, de este enero que estamos disfrutando de las vacaciones. Sí, y que nosotras aclaramos, paréntesis, o si quieren subrayado en rojo, no confundimos el rol de un sindicato, porque sabemos, con las obras sociales, porque nosotros somos un sindicato de trabajadores, no somos una mutual, porque a veces nos preguntan, hay una confusión, bueno, pero ¿qué tienen ustedes? No, nuestros logros son colectivos, y entendemos también que las obras sociales fueron, digamos, fundadas en el gobierno de Onganía en un acuerdo con las burocracias sindicales, o sea, tenemos una comprensión de todo eso, por eso siempre lo mejor es que todo sea estatal y de acceso libre, libre y gratuito a toda la población, no solamente a un sector. Uh-huh. Fue ese acuerdo de Onganía con las burocracias sindicales, por la cantidad de plata que entran para las obras sociales, como un acuerdo de paz social, ¿no? Y de ahí viene, ese es el origen de las obras sociales en todo el país. Bueno, después pasó Menem, etcétera. Sí, ahora está bueno que aclares eso también, sí. Por la defensa de la 611, digamos. Exactamente. Que es lo que también regula que todo esté a cargo del Estado en este caso. Y que no esté derivado, digamos, a un sector de lo sindical que pretende, además, sabemos que las intenciones de fondo es justamente apropiarse de esas cajas para poder hacer, digamos, un uso burocrático de ellos. Entonces es importante seguir sosteniendo la defensa de la 611, que regula el funcionamiento del Consejo de Administración, las cajas y también las prestaciones turísticas. Bien, así que decimos afiliadas y afiliadas de institutos todos. Si nos descuentan plata de nuestro salario, queremos saber a dónde va esa plata, si realmente va, y que todo lo que tenemos no perderlo, porque no queremos que se privatice. Una cosa es que se estatice, es decir, un paso superior, en el sentido que lo puedan hacer uso otras personas, eso estaría muy bien, ejemplo, predio, instituto u otros lugares, pero lo que está queremos que se sostenga y no que se abra la puerta a la privatización. Así que, bueno, espero que puedan disfrutar de esto y bueno, llamamos a que lo que hicieron las jubiladas de
de tomar nota de la situación del lugar lo puedan tomar otras personas. Tal cual, y los vamos a recibir y bien, le vamos a dar difusión también a esa actualización. Así bueno, que está bueno que todos lo sepan. Bueno, muchas gracias Brenda por tu aporte y un saludo a la audiencia en este verano caliente. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.